Bienvenidas, el esperadísimo curso llegó, el Kit Renacer. Un proyecto que me encanta, pero tiene una particularidad que a ustedes les va a encantar, que está todo cortado. Todo cortado, todo elegido, las gamas, todo, 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 para que lo hagan de manera fácil, fluida, que lo disfruten, que lo tomen como una meditación, como un momento de relax, que sea una excusa para juntarse con amigas. Cada uno le va a buscar su objetivo, su propósito, su fin. En esta cajita les va a llegar todo el kit y obviamente con la compra del kit tuvieron acceso a este video, que si bien es un proyecto simple, tiene sus cositas. Nosotros cuando hacemos un proyecto vamos detectando ciertos tips que me gusta enumerárselos, decírselos para que el trabajo lo disfruten, lo haga de manera fluida. Y no tengan que preocuparse si les va a quedar bien o no, si van a entrar las piecitas, si quedan torcidas, derechas. Entonces, todos esos tips se los voy a dar. Les incluí una copia en tamaño real donde hay un círculo que tiene divisiones, porciones de pizza. Y después, yo a mano, les hice unos círculos que los vamos a usar como referencia. Están hechos en lápiz por si después los quieren borrar para usar esto y hacer otros diseños de mandala, que está buenísimo. Y el primer tip es pegar tal vez este papel en un afiche, en una cartulina más grande, extender las líneas estas que forman la porción de pizza y pueden llegar a ser un mandala mucho más grande. Incluso este diseño también puede ser el comienzo de un gran mandala. Este proyecto, cuando está terminado, lo que yo les voy a mostrar, mide 35 centímetros. Y se me ocurrió que lo ideal era hacerlo en malla de fibra de vidrio. ¿Por qué? Primero porque no todos le van a querer pegar sobre madera. También porque hay gente que puede conseguir la madera cerca de su domicilio, el lugar donde vive. Y porque también, como les decía recién, puede ser el comienzo de un mandala más grande. Entonces tenerlo en malla les permite ampliarlo. Si lo quieren hacer sobre madera, ya lo tienen resuelto, entonces lo hacen directamente sobre madera, ningún problema. Este diseño que está en lápiz, yo lo que hice para mostrárselos es marcarlo con una fibra, una partecita, ustedes le dan a todo el círculo, porque, por lo menos en mi caso, la vista ya no es la misma que hace unos años, entonces necesito líneas más oscuras. Lo que estaba en lápiz era como muy, muy finito. Bueno, acomodé un poquito, liberé. Este es el compás, este compás gigante, que nos sirve para marcar esos círculos que yo ya se los di marcado, que son la referencia y que los vamos a tener en cuenta para pegar. En el kit tienen la flor ya cortada en trocitos. La flor, todo está cortado de manera artesanal. Si le encuentran algún detalle al espejo, es justamente por eso, porque es artesanal. Acá la perfección, la lija, eso no cuenta. Entonces sepan que este kit, y lo mencionamos en cada una de las veces que subimos los videitos, es artesanal, los triangulitos, todo está cortado a mano y puede tener sus detalles. Que yo lo considero que no es una imperfección, sino que es eso que lo hace distinto, que lo hace único y que se nota que está hecho por manos y que es justamente 100% artesanal. Entonces, mi desafío hace mucho tiempo es no buscar la perfección, que aparte creo que no existe, sino que si hay algún material con un pequeño detalle o en un corte, no en esto, sino en cualquier otro corte, no me sale tal cual lo pensé, no agarrar una lija, empezar a lijar, sino disfrutar y empezar a relajar y soltar un poquito. Cuando empecé a soltar como esa obsesión, esa búsqueda de la perfección en esto, también eso lo trasladé a otras cosas. Y me siento mucho más feliz, más relajada en ese sentido. Les voy a mostrar algunas cosas a tener en cuenta. El marrón, el tierra, lo hicimos con un borde un poquito diferente a los otros, pero lo resuelven con los mismos materiales. Entonces, pueden ver el borde del marrón y hacerlo de esta forma, o lo pueden hacer como los otros. Los mismos materiales, y pueden hacer dos opciones y seguro hay muchas más. Estas son las que hicimos nosotros, se nos ocurrieron. Entonces les voy a mostrar esas líneas que marcamos, qué referencias van a tener que tener ustedes en cuenta para hacer su proyecto y que sea un éxito. Bueno, voy a mostrarles en el color tierra, beige, marrón y en el turquesa distintas cosas para que ustedes observen.
Recuerden que cada color tiene un significado, tiene una frecuencia, una vibración. Yo les puse algunas palabras que tienen que ver con los colores. Así que el blanco, por ejemplo, está conectado con la paz. Entonces, si ustedes sienten que están necesitando eso en su vida o es lo que quieren atraer, tal vez pueden elegir los colores de acuerdo a esa búsqueda que están teniendo ustedes. Bueno, vamos con los tips. El primer círculo que van a tener marcado en el papel, yo se los muestro acá ya pegado, pero va a estar en el papel, les va a servir de referencia porque va a ser que la pieza principal del medio toque la puntita en esa línea. Esto que se los estoy explicando, ahora lo voy a apoyar para que ustedes lo visualicen. Entonces, posicionan en esta línea la punta de arriba y en base a eso arman la flor. La flor van a ver que tiene como una especie de dibujo con fibra y dice derecha, 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 izquierda, izquierda, izquierda. No lo borren esa referencia en fibra porque les va a hacer muy bien para pegarlo correctamente. Parece simple, es simple, pero siempre con referencias es mucho mejor. Y este es el otro borde. Entonces, para ejemplificarles lo que les comentaba recién, esta línea, esto mismo, está en el diseño, en la hoja que yo les marqué. Entonces, esta línea del primer círculo les va a servir de referencia para que esta puntita se alinee con la línea vertical. Ahí. Ahí, perfecto. Entonces tenemos la punta acá con la base del círculo y esta, buscamos este medio y lo vamos a centrar justo con las líneas de referencia. Las líneas de referencia que nosotros hicimos son cuartos, o sea, una cruz, y después esto es círculo, este círculo, este círculo. Acá en papel sería exactamente lo mismo. Entonces, la línea de arriba es el punto donde va a tocar la partecita más alta de la flor. Y esto siempre en línea. Por eso le dibujamos esa cruz, es la referencia. Y a partir de esta pieza principal, ahí se arma toda la flor. Y les va a quedar bien centrada, les va a quedar así, hermosa. Estas puntas van a salir de ese círculo. Ese círculo solamente les sirve de referencia para esta, solamente para esto. Para esta puntita de arriba. ¿Estamos? Les recomiendo empezar pegando la flor central. Y van a pegar con cola de carpintero. La cola de carpintero no está incluida en el kit, porque en todos los kits incluimos cola de carpintero y hay gente que me dice, ya tengo 200 tarritos. Entonces es algo que lo consiguen en cualquier ferretería, en cualquier lugar. Por eso no están incluidos. Una vez que pegan la flor, van a empezar a pegar desde afuera. Y acá tenemos otro tip también. Tenemos la cruz y el kit incluye 4 bastoncitos. 1, 2, 3, 4. Lo que van a hacer es pegar esos bastoncitos justo en estas líneas porque nos vamos a manejar por cuartos. De acá acá. Como son 4 cuartos iguales, lo que hagamos acá lo vamos a replicar. ¿Sí? Lo muestro en otro. Nuestra referencia va a ser desde este bastoncito que está cortado hasta este. Este y este. Y ahora vamos a ver las venecitas de acá, las venecitas de acá y toda la vuelta. Cuando esto esté pegado, les recomiendo pegar el fondo con los triangulitos, que también se los dimos cortados, mini triangulitos, que son un amor y es un placer hacer el fondo, rellenar el fondo de la flor. Como verán, hicimos 1 millón de muestras, no podía parar, todos los colores lindos. Entonces, pegás la flor con esa referencia que te dije, los bastoncitos y ahí vamos a empezar de afuera hacia adentro. Estas de 2 centímetros, las de 1,5, las de 1 y estos triangulitos. Estos triangulitos, que en algunos kits son de espejo y en otros son de venecitas de 1x1, es lo único que no está cortado. Y tenés 2 opciones. 3 opciones. Una opción, cortarla con la pinza 2 ruedas. Te voy a mostrar cómo hacerlo. Segunda opción,
marcar con el cortante de vidrio y separar el corte. Ese cuadradito que nosotros te dimos, lo cortás en diagonal y tenés esos triangulitos. Y la otra opción es dejar el espacio y que ahí entre pastina, que es el último paso en pastinar. Entonces, si no tenés herramientas, no querés cortar, estos triangulitos van a estar cubiertos con la pastina y esas venecitas te van a sobrar para cualquier otro proyecto, ¿sí? Es lo único que no está cortado en el kit. Todo lo demás está resuelto. Este no está pegado a la flor, pero para que vean cómo queda el borde. Y entonces la flor, dijimos que la punta de la pieza central tendría que ir acá. Y después en base a eso armar. No les recomiendo hacer todo el borde y pegar la flor. Peguen la flor, pero bueno, yo no tenía flores cortadas, entonces quería adelantar el borde y lo hice así. Pero la forma que yo les recomiendo es pegar flor y empezar de afuera hacia adentro. Primera cosa que tienen que pegar entonces son los bastoncitos. Los cuatro bastoncitos. Y ahora nos vamos a preparar para hacer este cuarto. Y después lo van a repetir porque todos los cuartos son iguales. ¿Sí? Acá van los tips. Ya les dije el tip de que le pusimos con fibrón izquierda, derecha y todo eso para que tengan la referencia. Voy a hacer el color agua. Aplican cola de carpintero en la madera. En el caso que peguen directo la madera. Y si lo van a hacer sobre malla de fibra de vidrio, recuerden que va el papel blanco con las líneas que yo les puse, un plástico, una bolsa abierta, un vinilo, algo que ustedes quieran, y después empiezan a pegar y les va a quedar algo así. Esto es malla. Después recortan al ras la malla y puede ser el principio de un mandala más grande. Pueden este aplique de malla pegarlo en un pedazo de malla, por ejemplo, de un metro y que este sea el centro y ustedes continuar el mandala. Pueden esto pegarlo directamente a la pared. Pueden ver muchos videos sobre cómo pegar estos apliques en la pared. Lo pueden pegar en una chapa, lo pueden pegar en una tapa de una mesa. Recortan siempre al ras la malla y pegan con malla y todo, una vez que está recortado, en el lugar que ustedes lo quieran pegar. Si lo van a pegar en la madera, les recomiendo no usar la malla. La dejan para otro proyecto y pegan directo en la madera. Se dibujan todas las líneas de referencia para que les quede hermoso, prolijo. Bien, entonces, ponen cola de carpintero en la madera. Pueden poner en toda una franja. No hace falta que pongan justo donde tienen que poner. ¿Por qué? Porque si ponen de más, todo eso blanco que ustedes ven como excedente, después la madera lo absorbe y no se ve. Y aparte, el paso final es tomar la junta, por lo tanto menos se va a ver. Pero quédense tranquilo que la cola de carpintero es absorbida por el MDF, la madera. Entonces, aplican cola de carpintero y van a poner estos bastoncitos en cada uno de los cuartos. Esto viene en el kit ya cortado. Bien, y ahora, yo lo puse en otro color para que se vea bien. Ya después vimos cómo aplicar la cola de carpintero. Ahora quiero que tomen nota de cómo ubicar las venecitas. Una vez que pegaron esos bastoncitos, lo que van a hacer es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 venecitas tienen que entrar en este cuarto de bastoncito a bastoncito. Entonces, aplican cola de carpintero, la van a esparcir con un pincel y apoyan las 12. Tiki, 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 así nomás, las apoyan más o menos, no importa si están un poco chuecas. Una vez que apoyaron, van midiendo el espacio, las van acomodando con la mano, con un palito de brochet, las van acomodando para que la junta entre una y otra sea más o menos parecida. Entonces, no es que apoyan una y la acomodan dos, apoyan las 12 rápido y después se van tomando el tiempo de acomodarlas. El pegamento les da un tiempo de trabajo, así que tranquilos. Una vez que está pegado eso, van a ir al segundo nivel, que son las venecitas de 1,5. Y también nuestra referencia van a ser estos bastoncitos. En esos bastoncitos van a pegar en forma de rombo una venecita de 1,5. Si el color que les tocó está pegado sobre papel, lo ponen en agua tibia, y las venecitas se despegan y están listas para usarlas. Si está en malla de fibra de vidrio, tienen la opción de recortarlas y que quede la malla
Depende, hay algunas que se arrancan rápido la malla y otras que son muy duras. Entonces, les recomiendo cortar bien al ras y las pueden usar. Esto tiene un poquito de malla atrás, no pasa nada, no hace volumen, no se ve, ningún problema. En el bastoncito voy a pegar una venecita de 1,5 en rombo. Una vez que pegué estas dos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agarro un puñadito de 9 y las apoyo así nomás, en forma de rombito. Tengo un poco de tiempo para dejar un espacio, una junta parecida en todo este espacio. Entonces no es que ponen una al lado la otra, una al lado del otro. Tienen que entrar 9, aparte van a estar estas dos que están justo en los bastoncitos, y ahí van a ocupar todo ese espacio. Peguen solamente la venecita de 1,5 y dejen los espacios para los triangulitos. Ya les muestro cómo cortarlo. Las venecitas de 1 centímetro van a darle toda la vuelta también, que se forme un lindo círculo. No pongan todo ajustado que la venecita quede chueca. Le dan espacio para que entre todo y dejan secar. Una vez que está listo, ya pueden ir a la parte de los triangulitos. Les voy a mostrar esto, así después ya paso a la parte de cortar los triangulitos de espejo, de venecitas, que es lo único que no está, que si tienen las herramientas lo pueden hacer, y si no, como les dije, dejan el espacio para la pastilla. Entonces, hola carpintero, está bueno tener un pincel. ¿Por qué es importante el pincel? Porque vos aplicás cola de carpintero, lo esparcís, hay que poner bastante cola de carpintero, bastante, porque si no, no se pega bien. Esta misma técnica de aplicar y esparcir con el pincel lo van a hacer también en los bordes. Entonces ponen cola de carpintero, pasan el pincel a toda esta parte, bastante cola de carpintero y el pincel. Mientras que ustedes van apoyando cada una de las piezas, la cola de carpintero se va como secando, va tirando e incluso pega mucho mejor. Entonces yo puse cola de carpintero y ahora simplemente a jugar. Un rompecabezas con los triangulitos que están todos cortados. El triangulito está bueno porque es una linda forma para completar espacios. Y dejan un espacio entre una piecita y otra más o menos de 2 milímetros. No es algo exacto. No sigan un patrón de decir pongo así y después no. Es un rompecabezas donde tiene que entrar de alguna manera la piecita. En algunos va a quedar un poquito más despacio, en otro va a quedar menos. Acuérdense, este tipo de ejercicios, más allá de la pieza de arte en sí, nos ayuda a relajarnos un poco en cuanto a la exigencia. Estamos acostumbrados a un trabajo, rendir el máximo. En las cosas de la casa, el máximo. Lo que nos piden nuestros hijos, el máximo. Lo que nos pide nuestra pareja, el máximo. Es siempre el máximo, exigencia, exigencia. Acá disfrútenlo, no se sientan que van a estar evaluadas, no focalicen en me está quedando separado, me está quedando mal, no lo estoy haciendo bien. Al contrario, yo siempre les digo, cada pieza que ponen, hace así, mira. Ah, no, soy una artista, soy grosa. ¿Pones otra? Ah, no puedo ser tan genia. Así, estás una hora diciéndote todas cosas lindas. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Excelente! Se lo voy a regalar a mi amiga, le va a encantar. Esto ya me imagino venderlo, voy a hacer un emprendimiento. Voy a decorar mi salón de meditación. Voy a decorar un espacio de la casa con este mandala que me va a traer buena energía. Se lo voy a regalar a mi amiga que tiene una sala de yoga. Y así, cada pieza que vos pegás es algo que te decís, algo bueno. Qué bueno que te animaste, qué lindo te quedó. Qué bueno que esto fue la excusa para juntarnos con amigas que hace mucho que no veo. Esta fue la excusa perfecta para dedicarme tiempo para mí. Esto me permitió hacerme un autorregalo, disfrutar, de ponerme en primer plano, de priorizarme. Fíjate, yo lo hice tiempo real y así vas completando todos.
Después en estos lugarcitos vas a entrar con puntitas. Si tenés pinzas y necesitas hacer algún corte mínimo en algún lado, lo podés hacer. Pero si no, acordate, vas poniendo los triangulitos que los cortamos súper chiquitos para que queden lindos, para que entren y para que no necesites herramientas. ¿No tenés herramientas? Estos triangulitos que tenés cuadrados, o sea, no los tenés cortados, dejás el espacio y va a entrar pastina. Les grabé otro video sobre pastina. En los kits pusimos pastina blanca, pero pueden usar otro color de pastina y teñirla. Sobre la base de blanco le agregan un poquito de color y lo tiñen. Ese video también está disponible y la pueden personalizar del color que quieran. En el blanco, en el gris claro, gris perla, en el azul, no sé, en el agua. Si quieren probar pastina blanca sola y dejar pastina blanca, también se puede. Ahora les voy a mostrar cómo cortar con las herramientas estos triangulitos. Que muchos de los kits son espejitos y en algunos, de acuerdo al color, por ejemplo en este amarillo, es la venecita de 1,5 que tiene un poquito de brillo. Que también es vidrio, es espejo, así que el procedimiento es exactamente igual. Muestro los cortes. Si tenés este cortante o cualquier otro cortante y la pinza de abrir cortes, es una opción, o la pinza de dos ruedas. Fíjate en nuestra tienda porque hay veces que tenemos promo de herramientas, entonces por ahí justo enganchás una promo. En el caso de cortarlo con la pinza de dos ruedas o marcarlo con el cortante, siempre tenés que buscar la diagonal. Si nosotros queremos formar un triangulito, obviamente lo que tenemos que hacer en este cuadrado, la diagonal. Entonces, si tenés la pinza de dos ruedas, lo que haces es las ruedas mirando hacia vos, sostenés el triangulito, posicionás la pinza. Y no es que haces un montón de fuerza, solamente posicionas firme. Yo si cierro la pinza, igualmente no me agarro la mano, por más que sea una pieza chiquitita. Entonces no hace falta hacer así. Cuando haces así, por ahí se mueve y no sale bien el corte. Entonces es posicionar la ruedita en la diagonal, lo más derechito que puedas, y hacer un poco de fuerza que es tipo un golpe seco. Y ahí están, los triangulitos. Puede ser que esos triangulitos no salgan sumamente perfecto, uno un poquito más grande, otro más chico. No pasa nada. Recordá, es un proyecto artesanal, está buenísimo que así sea. No es una máquina que aprieta un botón y salen todos iguales. Relax. Acostumbrémonos a disfrutar de lo hecho a mano y no buscar el detalle. En la venecita es lo mismo. Yo lo hice con la pinza de dos ruedas. Como te digo, depende del color que hayas elegido, tenés de estas venecitas que en los dos casos es vidrio. En el espejo tiene un papel atrás y las venecitas están pintadas. Sostengo, firme, hago un poquito de fuerza. No larguen la mano porque fíjense que no se van a agarrar los dedos, ni se cortan, ni nada. Y ahí tenemos esos mini triangulitos. Esos mini triangulitos que van a entrar entre la venecita. A ver si muestro el azul, de paso les voy mostrando un poquito todo. Este es espejito, son estos. Si se animan a cortarlo, tienen ganas de experimentar, tienen alguna pinza, fantástico. Y si no, el huequito y pastina. Y si tienen el cortante, lo que tienen que hacer es una mini marquita, también en la diagonal, mini, mirá. Nada, es... Ni siquiera es de punta a punta, es mini, mini, mini. Tornillo para arriba. Posiciono la pieza. Un mini ruidito y ahí se abrió el triangulito. Todo mini, mini ruidito, mini cosita. Ahí está. Esta pinza, me paso un tip, tiene un tornillo. Si yo lo bajo mucho el tornillo y pongo ahí, yo quiero abrir el corte de esto y ni siquiera lo agarra. Entonces, el tornillo lo tienen que regular de acuerdo a lo que van a cortar. ¿Sí? Tienen que dejarle una pequeña luz para que pueda entrar el material y que corte. No hace falta que del todo, que es súper, súper cerrado. Le dejan un poquito de luz. Ahora, si en algún momento tienen que abrir una pieza más alta, pueden dejarle más luz. Pero acá en este caso tendrían que estar cortando algo más grueso. No se vuelvan locos con esto, simplemente les doy ese tip porque estas piezas, que son tan finitas, chiquititas de 3 milímetros, por ahí uno dice, estoy haciendo y no se abre. Bueno, chequea de que esto tenga
esté el tornillo posicionado bien para que realmente presione las piezas y se separe. Básicamente se marca . Yo ahí caí, pero tengo esto que no pasa nada. Si no, marcas un poquito menos. Ese ruidito. Y se separa. ¿Por qué no le dimos este cortado? Porque ya cortamos la flor de loto, cortamos todos estos triangulitos de azulejo, que es un trabajo tremendo. Y si teníamos que cortar también estos espejitos, es un montón. Y no íbamos a poder hacerlo. Realmente son muchos. Ahora, si querés empezar a meterte con la técnica, a sentir el material, a conectarte, tal vez comprar solo esta herramienta como para hacer esos cortecitos de espejo, para empezar a manejar las herramientas, a familiarizarte, a empezar a entrar en contacto, a sentirte cómoda, a ir probando solo esta herramienta para hacer estos triangulitos. Después, obvio, te va a servir para otras cosas. Si no, queda el espacio y entra pastina. Un gran proyecto, la flor de loto tiene un hermoso significado. Nunca crece en agua limpia, siempre crece desde el barro. Cuanto más sucia está el agua, más linda la flor. Creo que eso tiene todo un significado. Le puse a renacer. Creo que todas las personas que miren este video, y yo misma, y el mundo entero, creo que todos en algún momento de nuestra vida vivimos alguna experiencia, algo que sentimos que morimos y volvemos a empezar. Un renacer, un decir, bueno, salgo de vuelta a la cancha, salgo de vuelta a la vida, renazco. A veces nos pasan cosas más complejas, otras menos complejas, algunas más duras, otras menos. Y también, más allá de lo que nos pasa, es como uno las atraviesa. Entonces, a todos nos pasaron cosas. Nadie evoluciona cuando no le pasa algo súper importante. Entonces, tal vez la tristeza, el dolor, nos sirve para evolucionar. Y este proyecto, un sinónimo de renacer. Espero que te haya encantado todos los tips que te di, este curso que es ese bonus que pensé. Hay un montón de colores. Si tenés un taller de yoga, por ahí podés poner alineados los 7 colores de los 7 chakras, utilizarlo para charlas, para talleres de bienestar. O simplemente, si en tu casa tenés un espacio, un living, un salón de lectura, de meditación, puedes hacerlo en colores, el beige, que va bien con los colores tierra, es muy lindo para una decoración. O si tenés algo ambientado en tonos de azules, puedes hacer este. Entonces puede ser un objeto de decoración de cualquier lugar, un pasillo de tu casa, algo que vos veas muy seguido, que te recuerde el momento de hacerlo, el que no buscas la perfección, en que te conectaste con el proyecto, lo disfrutaste. Y bueno, y cuando esté colgado y lo mires, te sientas sumamente feliz. Gracias y espero que sigamos disfrutando muchos de estos proyectos tan lindos juntos y que vos decidas invertir tiempo en tu bienestar. Y yo disfruto también de generar estas propuestas que también me hacen inmensamente feliz crearlas, pensarlas, elegir los colores, cortarlas, prepararlas e imaginarme cómo van a estar cada uno de ustedes haciendo estos proyectos. Gracias.